Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal, a vuestro canal de fotografía de confianza. Bienvenidos a los nuevos suscriptores y a los antiguos, pues encantado de teneros otra semanita por aquí. Antes de empezar el vídeo os dejo por aquí mi Instagram, por ahí podéis seguirme, voy subiendo stories de lo que voy haciendo día a día, mis tonterías, los trabajillos que voy haciendo y todo ese rollo. Así que si queréis seguirme y chafardear un poquito más sobre lo que hago, pues... Y si veis el vídeo, pues ya sabéis, acordaos de dejar un buen like, suscribiros y todas esas cosas. Antes de enrollarme y empezar con la intro, os voy a enseñar qué vamos a hacer en el vídeo de hoy. Así que, producción, por favor, ponme el vídeo. Si os digo un secreto, producción soy yo. No tengo nadie. Vale, y como habéis visto en este pequeño resumen, vamos a hacer dos trabajos, uno para el ayuntamiento de un pueblo que se llama Aleya, en el cual tenemos que cubrir una parte de la fiesta mayor de allí, creo que es, que se llama La Varema, que bueno, allí hay mucha tradición del vino, van a chafar como el vino y tal, ya lo veréis, no os adelanto nada, y el siguiente día iremos a una clínica veterinaria a montarle un set a dos cámaras para grabarle unos vídeos para su canal de YouTube, el cual se lo llevo yo todo, le grabo los vídeos, le edito los vídeos, se lo hago todo básicamente en el tema relacionado con el audiovisual de su marca. Y veremos eso y también os daré unos cuantos consejillos durante todo el vídeo con dificultades que nos podemos encontrar en diferentes situaciones. Así que no me enrollo más, vamos a empezar por el primer trabajo que es en Aleya, así que vamos al lío. Hoy vamos a hacer un reportaje para un ayuntamiento que son las fiestas de allí y digamos que hoy es un evento bastante importante para ellos y mi compañero Fran pues no puede ir y por eso voy a cubrirlo yo, así que vamos a ir para allá y os enseñaré lo que pueda, seguramente me ayudará Iraida a grabarme a mí mientras yo estoy trabajando por ahí y nada, porque me toca trabajar con una cámara de vídeo que no estoy acostumbrado a trabajar, es una Sony pero ya cámara de vídeo. Y todo eso se me hace un poquito más complicado manejarla, pero bueno, esa cámara trabaja muy bien en automático, es muy lista y hará casi todo el trabajo por mí, yo solo tendré que buscar los planos y poquito más. Y entrevistar a un hombre que, bueno, tiene que decir cuatro palabras, que es el cara, el pregón de la fiesta y ya está. Hoy somos gente importante y vamos con acreditación, nos dejarán aparcar ahí, tenemos pase VIPs. Y nada, nos vamos para allá y os iré contando. Pues ya estamos en Aleya, estamos aquí esperando, voy con todo el equipo cargado y queda un ratillo todavía, así que inspeccionar un poquito el terreno, nos tomaremos un cafelillo, iremos al lío. Aquí está Iraida, que no quiere salir, mira. Y ahora nos vemos. Bueno, pues ya hemos terminado el trabajo, no he podido grabar nada porque estaba lloviendo y aparte he necesitado la cámara para hacer fotos. Así que poco hemos podido grabar, poco me ha podido grabar Iraida. Nada. Y nada, ha salido todo bien, no ha habido ningún problema, me ha salido todo según lo previsto, menos la lluvia que ha intervenido un poco en el acto. Pero por lo demás todo bien, así que ahora nos iremos para casa a recoger y mañana tenemos otro trabajo en el que tenemos que montar un set y todo eso, y será grabación a dos cámaras y tal, y os daré unos cuantos consejos sobre el tema de luces, cómo montarlo, en qué fijarse y todo lo que hay que tener en cuenta. Así que nos vemos mañana ya dispuestos para trabajar. Y sí, en Aleya llovió y me lo hizo todo un poco más complicado de grabar, así que no hay mucho contenido sobre Aleya, pero se viene algo interesante. Antes de pasar al siguiente trabajo, yo no estoy muy acostumbrado a hacer este tipo de trabajos de vídeo, en el cual todo es bastante marcado, todo bastante pautado. Es decir, tienes que sacar estos planos, esto y aquello. Dices, vale, muy bien. Lo complicó las condiciones meteorológicas porque todo hizo que fuera todo bastante, mucho más rápido, bastante a saco todo. Así que era un no parar y por eso no pude pararme a grabarme ni a hablar un ratito ni nada por allí. Pero bueno, hay que aprender a controlar y manejar estas situaciones.
Sobre todo el no perder la calma, es decir, lo que tenga que pasar va a pasar, así que tú estate tranquilo si te pasan estas cosas de que algo se puede torcer, siempre se puede torcer algo. Y hay que mantener la calma, tranquilos, y igualmente si tiene que pasar algo malo va a pasar, intenta hacer bien tu trabajo lo mejor que puedas y lo mejor que te permitan las condiciones, porque ya os digo, si intentáis hacer bien vuestro trabajo y mantenéis la calma, os saldrán mejor las cosas que si veis que se os va a torcer o no sé qué o no sé cuántos, ponen nerviosos y la podéis acabar liando. Así que ahora no me lío más, vamos a ir al segundo día de trabajo a la clínica veterinaria. Ahora primero vamos a ver cómo montamos todo el set y todas esas cosas, así que creo que puede estar bien. Así que vamos con el vídeo en la clínica veterinaria. Bueno, pues ya hemos empezado a grabar, está todo aquí montado. Ya hemos grabado el primer vídeo con el veterinario, que era así una entrevista. Y aquí tenemos al veterinario mejor del mundo. Os recomiendo que traigáis a vuestros animales aquí a tener mascotas. Y nada, ahora vamos a seguir grabando solo con Judith, que te va a quedar unos cuantos vídeos por hacer. Y nada, este es el set, un set sencillito, dos focos, dos cámaras, un fondo sencillito y poco más. Y para grabar estoy utilizando mi trípode Manfrotto, el último trípode Zecti. Me he traído también la 100D con el 18-135 para hacer el plano corto. Con la 6D que es más angular, he hecho el plano general. Y estos dos softbox de aquí, que son de Amazon, que valen 70 pavos, así que están muy bien de precio. Hay que tener cuidado, sobre todo cuando vayáis a grabar, con las luces del techo, porque son las que hacen bastante sombra, así que nunca lo pongáis directamente debajo porque harán sombras muy feas y no queda nada bien. Así que siempre tirar un poquito más para adelante o un poquito más para atrás de esas luces para disimular las ojeras y también intentar corregir esas sombras feas con los dos softbox. Y nada, vamos a seguir grabando, que para algo me pagan, y nos vemos en un ratillo. Mira, ¡Uy, qué susto, coño! ¡El peluche me ha atacado! Y aquí tenemos a Judith, la jefa y dueña de Ghost, y ahí está Iraida, que trabaja los dos juntas. Sí, la mano artesana y community manager. ¡Ay, qué bien suena! Suena bien, suena bien. Y estamos... un momento, ¿qué? Mi prima. No me interrumpas, es muy importante. Sí, sí, es mi prima. ¿Y son primas? Sí, es no importante. Son unas primas, sino que son primas de familia. Ahora es cuando dices que también. Y estamos grabando para el canal de Ghost, que lo lleva Judith. Yo se lo grabo y se lo edito, y ella pues sube cositas sobre consejos de cuidado de nuestros animales, los productos que hace y todo eso, así que os lo dejaré en la descripción por si queréis pasaros, si tenéis animales, si queréis comprar productos artesanos, porque además de ser artesanos, pues son solidarios. Bueno, pues ya hemos acabado de grabar, hemos hecho los últimos planos recurso aquí de los productos y nada, solo queda recoger e irnos para casa. Hemos estado, ¿cuántas horas? Unas 3 horas más o menos aquí de rodaje. He estado sentado en mi silla de director y ya está. Así que nos vemos en casa. Vale, pues una vez terminado ya todo el trabajo, ya aquí en casa, tranquilo, pues otro consejo que os voy a dar: si vais a trabajar para alguna empresa o algún establecimiento y tenéis que hacer fotos o vídeo en dicho establecimiento, pues tener cuidado con las horas de sol y hacia dónde está orientado si tiene grandes ventanales. Porque, por ejemplo, en el vídeo que grabé, de fondo la cristalera entera da hacia la calle. Y si yo hubiera grabado, digamos, a partir de las 4 de la tarde, el sol lo tendría dándome de lleno en la cristalera y entraría muchísima luz por el fondo, y sería más difícil grabar o hacer fotos porque me haría un contraluz o sería difícil de exponer que todo más o menos quede bien expuesto. Así que esto es un consejo muy importante, que miréis hacia dónde está orientado, cuáles son las mejores horas para grabar en ese local para que vosotros saquéis el máximo partido, ya sean las fotos, al vídeo, y no tengáis tantos contratiempos ni tantos problemas, porque parece una tontería, pero pueden mandarte un vídeo o unas fotos a la caca.
Porque si no tenemos buena luz, si nos complica mucho a la hora de grabar, luego va a ser difícil a la hora de editar o simplemente no vamos ni a poder grabar solo por esa tontería de luz. Y que si en vez de ir por la tarde vamos por la mañana, lo hacemos perfectamente. Pero que si vamos por la tarde, pues realmente casi no nos hubiera dejado grabar el sol, porque si pega directamente el cristal daría una luz muy bestia y no hubiera sido lo ideal grabar. Así que por la mañana daba el sol así como de rebote, porque estaba encima o detrás, daba de rebote, entraba una luz bastante suave, digamos, dejaba iluminado todo el fondo. Y con los dos softbox la iluminábamos a ella, eliminando un poquito las sombras que le daban las luces de arriba, que ya os digo, como os he dicho antes, no ponerla debajo, sino un poquito más atrás o un poquito más adelante, para así evitar sombras raras en la cara. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, la verdad, ha sido unos días libres para mí, libres de mi trabajo, pero ocupados de trabajo de fotografía y vídeo. Así que, si os ha molado, veniros conmigo y ver un poquito de lo que hago, ponedmelo en los comentarios que os ha gustado, así yo de vez en cuando os iré trayendo algún trabajo que vaya a hacer, o si voy a grabar otra vez con Judith, pues grabar otra cosa diferente, a Leia, lo que sea, traeré algún vídeo así al canal. Así que ponedme en los comentarios, reventar este vídeo a likes, compártelo si te ha gustado para llegar a más gente y hacer esta comunidad de fotografía muchísimo más grande. Que la verdad, si os digo la verdad, yo me imagino a 2000 y pico personas dentro de mi casa y no cabemos, así que eso es mucha gente. Hasta aquí el vídeo de hoy, os dejo ya con mis tonterías y nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. Bueno, y si has llegado hasta aquí, pues por aquí te voy a dejar el botoncito para que te suscribas y por aquí un blog de Fotografiando Estrellas que está muy bien con el señor Fran, así que te invito a que vayas a verlo. Nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía.